Arrancamos con el problema número 4, number 4, dice así: según la ley de Boyle, presión es inversamente proporcional al volumen que contiene determinada cantidad de gas. ¿A qué presión está sometido un gas? Y al aumentar esta presión en 2 atmósferas, el volumen varía en 40%. Viste que para volumen no me dan ningún parámetro, yo le puedo lanzar un número, el que yo quiera, para resolverlo, ya que al final, si le pusiera un parámetro, igual se va a anular. Para ilustrarles, vamos a poner las dos magnitudes, ¿no? Que son presión y volumen. Entonces ponemos así. Para los que han llevado química, se darán cuenta que estamos en el tema de gases ideales, ¿no? Entonces ahí para los conocedores de los temas de química. Presión-volumen nos va a dar un caso alfa y un caso teta, profesor, ¿no? Ahí está. Seguimos entonces y nos indica que en el caso alfa, o sea, al inicio, si acá teníamos A, acá va a ser A más 2, ¿no? Aumenta en 2 atmósferas la presión y el volumen varía en 40%, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, profesor? Ponle 10, pues, ¿cuál va a ser el problema? Ponle 10 y ahora dime, varía en 40%. Pero acá analizar también, porque varía, no nos dice exactamente si aumenta o disminuye. Entonces, por tanto, es importante que tú plantees la relación, ¿no? Que te da el problema. A ver, le vamos a sacar la formulita. Dice así: me acaba de llegar un mensaje al WhatsApp. No se preocupen, yo continúo con la clase. Más bien, retomando la fórmula, sería así: la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen una relación inversa, un comportamiento contrario, ¿no? Si la presión aumenta, el volumen tiene que disminuirse, ¿no? Para mantener las condiciones estables. Entonces pongo así: presión es inversamente proporcional, o sea, se multiplica al volumen, ¿no? Entonces la presión y el volumen son IP. Aquí está la relación IP. El volumen disminuye 40%, profesor. Entonces disminuye 4. Tendremos el valor de 6. Aplicamos la fórmula, ¿no? La reemplazamos en la proporcionalidad que tenemos, entonces sería así, ¿no? 10 veces A es igual, ¿no? A 6 por A más 2. Profesor, al ojo aplicamos ahí nuestros conocimientos. A, para este caso sería el valor de 3, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué nos pide el problema porque es importante también saber ello. El problema dice: ¿a qué presión está sometida, no? Entonces nos pide A, clave la E de erizo. Se acabó. Le dibujamos la cruz. Ahí está. You live.